en vez de decir no, porque había muchos chavistas, como nosotros decíamos, que querían al comandante, pero no el entorno. A lo mejor fueron esos los que lo votaron. Eso es uno. Tenemos que rescatar esos 750 mil votos o más que se perdieron. Luego nos quedan 3 años de revolución si no nos embraguetamos, como se dice. Porque de aquí a 3 años ellos pueden pedir un referendo revocatorio y se acabó la revolución. Entonces hay que trabajar. Porque en estos 3 años tampoco se van a quedar tranquilos. Pero si no lo logran con un golpe de Estado, pues lo van a lograr con un referendo, pues tienen los mismos votos. Entonces tenemos que trabajar, unirnos. No volverán. No volverán. O sea, no volverán. Eso. Así es. Si nos unimos, supuesto negado lo que yo acabo de hablar, pero tenemos que unirnos, porque ya vemos. Ya vimos el ejemplo ahorita en estas elecciones, que tenemos que estar contentos, ganamos, pero ganamos más, o podríamos haber ganado mejor, mientras más mejor. Otra cosa, ya ellos tienen calculados, o sea, nosotros somos gobierno y estamos calladitos, ellos están enchufados y los enchufados somos nosotros. Ellos ya tienen calculado si hubieran ganado lo que iban a irse con nosotros. El Julio Borja dijo que en estos 14 años ha habido 198 mil muertos que caben en 20 estadios. O sea, eso fue una indirecta. Si ellos nos matan a nosotros, ya no tienen calculado dónde nos pueden llevar. ¿Por qué no dijo se puede hacer un cementerio? Dijo, caben en 20 estadios. O sea, que ellos tienen todo fascista, al fin, fríamente calculado. Con dar la orden, el loco este, un escuálido contra un chavista, ellos la cumplen. Ellos la cumplen. Otra cosa, los que están en el este, tenemos que ponernos bien claros. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué son? O sea, porque hayan alcanzado un grado, tal vez por la bolivariana, o hayan alcanzado un carro porque Chevy nuestro, o le hayan dado una vivienda, porque ellos sí consiguen. Ellos consiguen mercar, ellos consiguen pensión y después salen a hablar. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta es que, mira, nosotros todos somos venezolanos. Hay gente que cree que, bueno, que porque son europeos, son colombianos, o sea, somos venezolanos todos, porque vivimos aquí. Entonces usted ve gente, no, bueno, mi país, que si estamos aquí tenemos que seguir lo que es aquí, la revolución venezolana, estar con los venezolanos y sentirse venezolanos todos, porque aquí Venezuela nos acoge a todos, acogió a todos. Mis padres, mis abuelos los acogieron veniendo de una guerra y aquí se quedaron, aquí estamos, y bien revolucionaron todos. Pero entonces, la unión es lo que yo le digo, que tenemos que unirnos y delatar y hacer contraloría, porque eso también en todas partes. Bueno, eso era lo que yo quería decirle, para agregarle a lo bien que está hablando ahí.